Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hi, guys. Hello. What's up, Alex? How are you today? How are you, man? Hi, Jam. Hello. How are you today? Jasmine. How are you, Jasmine? Welcome to the class. Jennifer. Hello, Jennifer. How are you? Hi. Giovanna. Buenas noches. How are you, Giovanna? Hi, Jasa. No te duermas hoy, Jasa. All right. Son 2 horas más en Cancún, ¿verdad, Jasa? That's the problem. I'm very well, and you, Alex? I'm very well, thank you very much. Are you ready for class, Alex? User 1592, what's up, mister? How are you? Or miss, I don't know. Sleepy Jasa? Come on, wake up. Ya va a empezar tu diplomado, Jasa, ya mero. 1 hour, okay, 1 hour. 1 hour. Ayúdenme con el tapping para llegar a 100 viewers. Alondra, hello, how are you today? Are you ready for class, Alondra? No Spanish, Marisela, how are you? ¿Cuándo el diplomado? pretty near. Alex, thank you. Ta-da-da. Are you ready for class today? Yes. Alondra, ¿me recuerdas en dónde tomas tu clase, por favor? ¿De dónde nos ves? I'm ready, dice Jasa. Let's do it, Jasa. Hi, Erika. How are you, Erika? Good night. Acuérdate, Erika, que cuando saludamos en la noche no decimos good night. Vamos a usar good night para despedirnos, ¿vale? Pero cuando llegamos a un lugar y es de noche, no vamos a decir good night como saludo. Vamos a decir algo como hello, good evening. Aunque no sea evening, puedes decir good evening. Pero no good night. What's up, hi, lo que sea, pero no good night. Y cuando ya nos vamos a despedir ahora sí y es de noche, decimos good night. Maribel, good evening, por ejemplo, ¿ves? Maribel, aunque no sea tarde, ¿no? Vamos a usar el good evening. Ayúdenme con corazones, chicos, para iniciar la clase. ¿Cómo andan? Vayan diciendo presente para ver a quién anda aquí en clase el día de hoy. Tiriri. Ya identifico a varios. You're welcome, Erika. You're welcome. Very good. All right. Okay. Class of today. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Tenemos como tema principal el verbo to be. Vamos a continuar con el verbo to be, pero hoy present, dice Jasa, present. Emix desde Chihuahua, right? Present, Alex, thank you. All right. Les decía, verbo to be today with reading and dictation. Pero hice unas modificaciones en la clase de hoy. Entonces, vamos a iniciar con un tema de gramática en realidad, ¿ok? Y al finalizar de la clase, vamos a hacer la lectura. Okidok. Entonces, para las personas que tienen el libro, que vamos a trabajar con el libro, va a ser, one second, okay, que ya son bastantes las personas que tienen el libro, muchas gracias por comprarlo,
Y espero que les esté sirviendo en el en la cuestión de pues de que se les facilite la clase más, ¿no? Esta es la clase del día de hoy. Vamos a trabajar con gramática un poco más. Questions with the verb to be. Hi, Hania. Hello. Desde Chihuahua, dice MX. Yes, I remember. Hello. What's up, Oscar? How are you today? Profe, ¿puedo limpiar su cámara, por favor? Porque se ve mucho resplandor. Ah, okay. Give me one second. Thank you. Okay. A ver si le bajo aquí. Mejor así. Is that better? Is that better? Hi, Jessica. How are you? Excelente. Se ve mejor, Erika. Gracias. How are you, Rosa? Ready for today? Yeah, okay. Les decía, soy Ceci. Welcome. Hi, Ashi. Trabajaremos con la gramática. Questions with be. Yes, no questions. Ahorita vamos a hablar de eso. Va a ser la página 1 del bloque 4. Ya estamos entrando al bloque 4. Página 2 también. Y bueno, aquí va a haber una tarea también, pero ahorita hablamos de eso, ¿sale? Entonces, nos vamos a ir al tema de hoy, que va a ser... Aquí está. All right. Aquí está. Tenemos una lectura. Vamos a ver la lectura y de ahí vamos a sacar la gramática del día de hoy. Me dicen, por favor, si se ve bien. Si hago un Zoom. Hi, Mr. Enrique. How are you today? Doing good. Está fallando mi internet, teacher. Un poco a la izquierda. Something like this, maybe. Un poco de zoom. Okay. All right. Better. Maribel, better. Thank you, Oscar. For the pandas. Se ve bien. Okay. Entonces... El objetivo de esta lectura, bueno, no sé si ustedes lo hacen, pero uno de los objetivos que ustedes tienen que poner como prioridad cuando van iniciando un curso de inglés, ¿sí? Va a ser, si bien la primera parte de un curso de inglés va a ser que ustedes se llenen de vocabulario, ¿sí? Este sería como el punto número uno que hay que atacar cuando estamos iniciando un curso, ¿no? Entonces, después podemos iniciar con la gramática, ¿sí? Grammar. Después vamos a hacer el listening, ¿no? Es decir, en este orden vamos a tener que ir desarrollando esas habilidades, pues, ¿no? Que nosotros necesitamos para tener un inglés fluido. Listening. Y uno de esos elementos va a ser el reading, ¿ok? Acuérdense que son bastantes los puntos que nosotros tenemos que atacar. Vocabulario, gramática, listening, reading, speaking, obviously, speaking, right? What else? Writing, este es otro punto. Escritura, ¿sí? Entonces... Este de aquí es uno de los puntos que la mayoría de los alumnos no le pone importancia, ¿sí? A nadie le importa leer. Y lo importante de leer cuando estás en un proceso al bilingüismo, en este caso, lo importante de leer es que vas a descubrir, como en español, obviamente, ¿no? Cuando tú lees, vas a poder tener... una gramática mejor, vas a poder hablar mejor, vas a poder escribir mejor, vas a poder escuchar mejor siempre y cuando leas en voz alta. ¿Quién de aquí
recibió el regalo que les hice ahí de una lectura acerca de la Estatua de la Libertad. ¿Alguien de aquí que, bueno, que ande aquí en clase? Dice, se ve bien, perfecto. Des, bienvenida, Giovanna. Bienvenida, Giovanna. Así se ve bien. Hi, teacher. Hi, Fanny, how are you? Aquí andas, Fanny, very good. A mí me importa, dice. A mí me importa, muy bien, ya vas a leer, supongo. Hello, teacher Margarita, bienvenida. Teacher, ponga la promo del libro. Ahorita te la pongo, Des. Yo, dice Des. Statu. Hi, teacher. Hi, Madeline. Yo, pero aún no lo leo, dice Emix. Ok, bueno, el punto de eso es que les envié una lectura, ¿sí? Y una de las recomendaciones que les hice es que la leyeran 5 veces. ¿Sí? Que la leyeran 5 veces, pero otra recomendación que les hice es que lo hicieran en voz alta. ¿Sí? Y les dije, lean esa lectura 5 veces mínimo, no tiene que ser el mismo día, pero por favor, léanlo en voz alta. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros aprendamos a leer en voz alta, vamos a desarrollar los demás o las demás habilidades que tenemos que desarrollar para tener un inglés bueno. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya lo leí 6 veces, dice Yasa. Ahí está. A mí no, Maribel. Ahí pregúntame en el grupo. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice Margarita que sí. Thank you. Hania dice que sí. Vamos bien. Es decir, estamos hablando de la introducción de la lectura, ¿sí? ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué? Porque en estos momentos vamos a hacer una lectura. Teacher, entre más la leo, menos puedo pronunciar statu. Es que mira, statu. Acuérdense que cuando tienen una letra E al final de la palabra, nunca se va a pronunciar. Como por ejemplo cuando dicen like, el sonido que termina es la k, 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 no es la e. Entonces, en realidad va a ser statu, statu. Yo, teacher, pero no lo entiendo, dice Erika. Ya lo entenderás, Erika. Uh-huh. Es muda, la e es muda si está al final, correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes pueden, no sé en qué situación estén, no sé si estén trabajando, si estén recostados, si estén manejando, no sé qué estén haciendo. Si tienen la oportunidad de cerrar sus ojos, háganlo, porque les voy a leer muy lentamente para que ustedes empiecen a hacer una película en su cerebro, en su mente. ¿Sí? Esta lectura es una lectura muy básica, que todos los que estemos aquí tendríamos que entenderle, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién va a cerrar los ojos? Me voy a dormir si cierro los ojos. Tú duérmete, Yasa. Tú duérmete. Si pueden cerrar los ojos, a ver, quiero ver los pandas, pero puedo mirar el techo. Ándale, pueden mirar el techo. Es decir, desconcéntrense del celular, pues no estén viendo el celular. Mejor, toda esa energía que ustedes puedan tener, esa 100% de energía, enfóquenlo a su oído. Oops, sorry, oído, ¿ok? Lo alejé de... ¿Qué dice? Lo alejé de mí mientras trabajo. Ok, va pues, ahí les va. No van a ver nada, ¿eh? Yo les voy a leer... Entonces, no se ve la pantalla completa. Esa es la razón, Rosa. No van a leer en este momento. Lo que yo quiero es que pongan atención, 100% de su atención al listening. Me dicen cuando estén listos. Si están listos, me dicen. Es como que una presentación. Ándale, escuchen. Ustedes escuchen. Ahí va. My friend Sarah. My friend Sarah. Hello. My name is Mark. I am
28 years old. I am from London. I have a friend. Her name is Sarah. She is 26 years old. She is from Paris. She is a nurse. She is a nurse in one of the most important hospitals in Paris. She is very nice. She lives in a very small yellow house next to a beautiful park. One more time. She lives in a very small yellow house next to a beautiful park. She is not married, but she is very happy. Her favorite color is green. She likes to cook and watch movies. She is a very good friend. Una vez más, va rápido. Así, pongan información que estén entendiendo. Claro, ahí les va de nuevo, va un poco más rápido, Hello, my name is Mark. I am 28 years old. I am from London. I have a friend named Sarah. She is 26 years old. She's from Paris. She is a nurse in one of the most important hospitals in Paris. She is a very nice person. She lives in a very small yellow house next to a beautiful park. She is not married, but she is very happy. Her favorite color is green. She likes to cook and watch movies. She is a very good friend. A ver, vamos a leer los comentarios. Se desataron. A ver, dice Rosales, ella está muy feliz, su color favorito es verde, muchos pandas que están entendiendo, les gusta comer galletas. ¿Le gusta comer galletas? No sé eso. Vive junto a un hermoso parque, es correcto. Ella vive en una pequeña casa amarilla, es correcto. Yo tengo una amiga, su nombre es Sara, es correcto. Es enfermera, tiene 26 años. I understood everything, dice Yasa, vive en Paris. Es una muy pequeña casa amarilla, excelente. Sara no está casada, pero es feliz. Exacto. Es de Londres, es enfermera, ella es perfecto, perfecto. Muy bien, dice, le gusta cocinar, Mark tiene 28 años, tiene una amiga que se llama Sara, obviamente, vive en una casa pequeña, amarilla, le gusta cocinar, bla, bla, ok. Excelente, y ver películas, dice, él es Mark, tiene 28 años, muy bien. A ver, del 1 al 10... ¿qué porcentaje entendieron? Del 1 al 10. Cada quien va a tener un entendimiento diferente, ¿eh? ¿Por qué? Pues el nivel que tenemos en este momento. Maribel dice 8, Yasa dice 10, Diana dice 7, 10, Oscar, Eli 9, Karinita, muy bien. All right. A ver, chequen su información entonces, a ver si están en lo correcto de lo que entendieron. Vanessa dice 6, Gisela dice 9, Aranza 90, muy bien. Excelente, muy bien ejercicio. Ok. Number 1 dice, what is Sarah's favorite color? What is Sarah's favorite color? Acuérdense que cuando respondemos, tenemos que responder con respuestas completas, ¿ok? Entonces, me tienen que dar sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Si me dicen green, es una respuesta correcta, pero incompleta. Her favorite color, ahí está. Thank you, Yvette. Her favorite color is green. ¿Sí? Sujeto, her favorite color, sujeto,
I'm sorry, verb y complemento green. Your favorite color is green. Carmita, Carmita Silva, tendría que ser her, porque es posesión para ella, ¿ok? Cuando dices your, es posesión para you. Your color favorite is green. También chécalo, user 1592. Her favorite color is green. Rosales, muy bien. Her es de ella, Reyes, muy bien. Her favorite color is green. ¿Por qué her? Dice Edna. Cuando tenemos el she, Edna, y queremos decir suyo de ella, o sea, su carro, pero está representado para una persona, en este caso femenina, tendría que ser her. O sea, su de ella, y este sería su de él, ¿ok? ¿Se puede ocupar el it? Dice Oscar. ¿En qué? Yes, también, Oscar. It is green, por ejemplo. Y ahí, en ese caso, Oscar, it is green, me estás cumpliendo con lo que se necesita, ¿no? Que sería el complemento, el sujeto, el verbo, perdón, y también el sujeto. Entonces, sí, tengo la misma duda de Edna. Es un tema que viene adelante, ¿ok? Las posesiones. Ok. How about number two? Can you tell me what's the answer for number two, guys? Number two, where is Mark from? Mark is from London. Esa es una respuesta perfecta y completa. Mark is from London. ¿Qué podríamos hacer? Sustituir Mark por he, como lo están haciendo en este momento. Maggie, he is from London. Diana, he's from London. Oscar, he's from London. Ahí lo llevamos a otro nivel. Vamos a contraer el verbo to be, que sería Mark's. Mark's from London, o puede ser he's from London. All right. Excelentes respuestas. Muy bien, Ray. Ray, ¿dónde andabas? Hacía mucho que no andabas en clase. Luna, también, ¿dónde andabas? Andaban de vacation todavía. Okay, let's go with number three. Question number three. What does Sarah do for living? ¿Se acuerdan de esa pregunta? What do you do for living? ¿Sí estuviste, Luna, ayer? Are you sure? Oh, yeah, I remember. Yeah, you were here yesterday. She is a nurse in one of the most important hospitals. Ahí tenemos la respuesta. She is a nurse in one of the most important hospitals. She is a nurse. Muy bien. She's a nurse. Muy bien. Ok. Aquí ya quisimos como presumir, ¿no, Yasa? O sea, excelente. Quisimos. Me incluyo yo también, Yasa. She is a nurse in one of the most important hospitals. Kenya, muy bien. Hey, what's up, Mr. Gerardo? Where are you from, Gerardo? She is a nurse. Eli, muy bien. Maribel, excelente. Ok. Vámonos con la segunda lectura. ¿Listos? 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 Hi, teacher. Long time no see, Héctor. I know. Ready, dice Rosales. Are you ready, guys? Ready, ready, ready. Vamos con la segunda lectura. Aquí vamos, ¿eh? Elisa, todavía no explico el pasado perfecto. Es un tema un tanto complicado. Estoy planeando tener en vivos para niveles avanzados porque me están pidiendo temas complicados y este grupo apenas va iniciando. What happened with the teacher, Oscar? What happened? Ready. Okay, listos. Lectura número 2. Aquí vamos. Primero lento. Y luego un poco más rápido, lo que vayan entendiendo lo pueden ir escribiendo, ¿vale? Here we go. Hi, I'm Lisa. I'm 22 years old. I'm from New York.
I live in an apartment with my sister. Her name is Emma. She is 25 years old. She's a doctor. Our apartment is small but cozy. It is white and blue. We are very close. We are not rich, but we are happy. On weekends, we often go to the park. It is near our home. We enjoy spending time there. It is beautiful with many trees. All right. Ahí va un poco más rápido, ¿vale? Ahorita leemos comentarios. Aquí vamos un poco más rápido. Hi, I'm Lisa. I'm 22 years old. I'm from New York. I live in an apartment with my sister. Her name is Emma. She is 25 years old. She's a doctor. Our apartment is small but cozy. It is white and blue. We are very close. We are not rich, but we are happy. On weekends, we often go to the park. It is near our home. We enjoy spending time there. It is a beautiful park with many trees. All right. ¿Cómo les fue? Bueno, ahorita ponemos esto. A ver los comentarios. ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo les fue? Ready, dice. 21 años. Hola, soy Lisa. Vivo en un departamento. Ella es doctora. Can see the screen. Britney, es que estaba leyendo, perdón. Somos muy cercanas. Las hermanas, obviamente, 25 años, es doctora. Fin de semana va al parque. Los fines de semana van al parque. En su fin de semana va al parque. Muy bien. Le gusta la fiesta. ¿Le gusta la fiesta? Really? I don't remember that. Los fines de semana van al parque. Repeat, please. Espérenme un segundo. El parque está cerca de nuestra casa. No somos ricas, pero somos muy felices. Muy bien. ¿Qué es cozy? Dice Yasa. Cozy, que es este de aquí. Este de aquí. ¿Ok? Dice, our apartment is small. Nuestro departamento es pequeño, pero acogedor. Esto sería acogedor, cozy. Soy Lisa, soy de Nueva York. Vive en Nueva York con su hermana. Vive en Nueva York, en un departamento. Tiene 22 años, muy bien. Su nombre es Emma. All right, guys. Lisa es de Nueva York. Vive en un... Ok, ahí está. All right. Muy bien, muy buen entendimiento. Hay árboles bonitos en el parque, creo, dice Moon. Sí, es acogedor, Maggie. Sí que es acogedor. Ahí está. Entendí todo, solo me faltaba esa palabra, dice Yasa. ¿Qué es near? Near es cercano o cerca, Caroline. All right. All right. Let's go with the answers. Number one. Where is the park located? Where is the park located? Cozy. Esa sería la pronunciación, ¿vale? Acuérdense cuando tenemos la letra Z que hacemos el zumbido de la abeja, ¿no? Y es cozy, cozy, cozy. My house is cozy. All right. That was the pronunciation. ¿Qué dice? Often cerca de su casa, New York. The park is near your home. Okay. Leyendo entiendo más que escuchando. Es normal, Maribel. Tienes más desarrollada la lectura en este momento. Her apartment is from New York. The park is in New York. Okay. Como siguiendo la fórmula, sujeto, verbo y complemento. The park. Verbo to be, ¿cuál sería? The park is near. Y aquí no podemos poner your. ¿Qué podremos poner ahí? There, dice Yasa. Esta es una clase futuro, ¿ok? No se estresen todavía. Pero vamos a usar there como posesión para ellos, ¿ok? El parque está cerca de su casa, pero su para ellas, que sería they.
their home. Very good. Excellent, okay. Lupita, gracias por seguirme. There, ahí está, que es posesión para ellos, okay. What colors are Lisa and Emma's apartment? You remember? Anoag, Anoag, cámbiame el posesivo del inicio, por favor. Podría ser it's white. It's white and blue. Yep, it's white and blue. Podría ser the apartment is white and blue. Podría ser their apartment también. Their apartment is white and blue. Carlos, what's up, Carlos? Very good. All right. Thank you, Ray. Is white and blue. Ray, te faltaría el sujeto, Ray. Ahí me estás dando is white and blue. Me estás dando verbo y complemento. Te faltaría el sujeto. Okay. All right. What does Emma do for a living? ¿Qué hace Emma para ganarse la vida? What does Emma do? She is a doctor. She is a doctor. You got it. Okay. She's a doctor. She's a doctor. ¿Podemos hacer contracción? It's falla de autocorrección. she's a doctor, you got it, okay. Ella es doctora, dice Hania. Very good, okay. ¿Listos para el tercer, la tercera lectura? She's a doctor, you got it, Ray. ¿De dónde sacaron el color del apartamento? Aquí dice, mister, it is white and blue. It is white and blue. Ya sea, muy bien, gracias por los pantas. Why, when I write on my iPad, it looks terrible? Oh, maybe because of the pencil that you use, Gerardo. En la escuela lo dice. Teacher, cuando dijo que no se podía hacer contracción, no se puede hacer contracción cuando tenemos plurales, por ejemplo, the houses. The houses are, tendría que ser. Aquí no podrías decir the houses apostrophe R-E. Esto sería incorrecto, ¿ok? Y cuando termina con la pronunciación S, por ejemplo, the class, no podrías hacer esta contracción porque estamos combinando dos S, tres S ahí. Cozy es acogedor, dice Ana, muy bien. 10:30 p.m. What does it mean, cozy? Suemi, cozy, acogedor. También como en Carlos. ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? A ver. Carlos. Aquí, ah, ok, están contestando. All right. Sorry, guys. Lectura 3, listos. Lectura 3. ¿Listos? Ok, pónganse a soñar. Cierren sus ojos. Si cierren sus ojos, en serio, van a decir que, ay, el teacher, qué loco el teacher. Pero si cierran sus ojos, en serio, la energía se va a ir a su oído. Somos un grupo unido, dice Maggie. Yes, you are. Sí, es un grupo unido, en verdad. All right. Let's go with reading number three. Reading number three. My pet cat. Okay? My pet cat. Hey there, I'm Laura. Bueno, aquí va una cosa, ¿eh? En inglés, Laura se dice como Laura, como una Laura, pero Laura, Laura, okay? Ahí va de nuevo. ¿Qué es Narver? I don't know. ¿Narver? No se ve la lectura. No, no se tiene que ver la lectura. Es solo escuchar, Clau. ¿Ok? Solo escuchar. Vamos, estamos trabajando el oído ahorita. Ok, aquí vamos. Hi there, I'm Laura. I am 30 years old. I am from Los Angeles.
I have a pet cat named Whiskers. She is 5 years old. She is small and playful. She is brown. She isn't shy. She is very friendly. She is my best friend. She is not just a cat. She is family. I love her very much. Aquí vamos de nuevo. My pet cat. I'm Laura. I am 30 years old. I am from Los Angeles. I have a pet cat named Whiskers. She is 5 years old. She is small and playful. She is brown. She isn't shy. She is very friendly. She's my best friend. She's not just a cat. She's family. I love her very much. All right, a ver cómo les fue. A ver. Apostrophe, I have an Apple Pencil too. 1 second, acogedor, okay. También como en Carlos. Ajá, en Carlos Reyes, nos vamos a tu pregunta, no se puede hacer contracción. Qué raro, Gerardo. Ah, ok, muchas gracias. La apostrophe, ok. Somos un grupo unido, ya leí eso. Ok, ¿qué es? No. Hola, querido, soy Laura. Tiene un perro y un gato. Oh. No tiene perro, según yo. Vive en Los Ángeles, es correcto. Es de Los Ángeles. Es correcto. Perdón, es que son muchos comentarios. Tengo un gato de mascota, es correcto. Laura me representa respecto a los gatos. Dice, ella es pequeño, tiene un perro. No tiene un perro. Ella tiene un perro y un gato. El gato tiene 5 años, es correcto. Ella tiene familia. ¿Quién tiene familia? El gato es familia. Los ama mucho, es su familia. She's very friendly. Es muy amigable, es muy amiga. Hey, dear, I'm Laura. I'm 30 years old from blah, 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 blah. Okay, Gerardo, English, all right. Quiere mucho a su gato, su mascota. All right, es amigable. Excelente, okay. ¿De dónde sacaron el perro? Ajá, no hay perro. El nombre del gato es Whiskers. Okay, ahí está. Whiskers. Su gato es su mejor amigo. Playful es juguetón, Oscar. Sí, playful sería juguetón. Chequen si entienden todo el vocabulario para poder explicarlo. She's 30 years old. She has a cat, 5 years old. It's friendly. I forgot the name of the cat. The name of the cat, Whiskers. No sé qué es playful. Playful sería juguetón. Playful. Juguetón. No había entendido el nombre de la gatita, Maggie. ¿Qué es pet? Pet sería mascota. Mascota. Shy. Esto sería... ¿Qué es shy? ¿Quién se acuerda de shy? Tímido. Tímida. Tímida en este caso porque es gata. Shy. Tímido. Muy bien. Excelente. All right, guys. So, what is the cat's name? What's the cat's name? What's the cat's name? Pam-pa-na-na. The cat's name. Ahí tendríamos que decir the cat's name is Whiskers. Whiskers. All right. Sorry about that. There you go. What color is Whiskers? You remember? It's Whiskers. Very good. The cat's name is Whiskers. También pueden ser it's Whiskers. It is. The cat is brown. Ana, muy bien. Ana Castillo. The cat is brown. Yep, very good. Sujeto, verbo y complemento, right? Whiskers is brown. También podría ser.
Whiskers is brown. Perfect. The cat is brown. Very good, Carmita. Maribel, muy bien. Whiskers is brown. Laura is from Los Angeles. Very good, Danny. The cat is brown. Where is Laura from? Remember, Laura es como Lara. Laura. Okay. Yo tenía una amiga en high school cuando estudié en Estados Unidos. Y nuestra maestra le decía a Laura, hey, Laura, ¿no? Pues ese era el bullying. Mi amiga Ana Laura, donde quiera que estés, te mando un abrazo. She's from Los Angeles. Laura is from Los Angeles. Very good, okay. Carlos Leiva, are you here, mister? She's from Los Angeles. She is from Los Angeles. Okay. Los Angeles. All right. ¿Hay tiempo para una lectura más o nos vamos al siguiente ejercicio? ¿Una lectura más? ¿Tenemos una lectura más o nos vamos al siguiente ejercicio? Acuérdense que yo estoy para servirles. Another lecture. All right. One more. You want another one? One more, please. Okay. 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 We can do that. Vanessa, siguiente. ¿Le están entendiendo? Ese es el objetivo, que generen confianza en ustedes. El objetivo, en realidad, es que generen un poquito de confianza y que digan, a la torre, sí entendí. Sí entendí eso. Mientras empecemos a generar confianza, en verdad, que poco a poco vamos a ir avanzando, ¿ok? Gracias por todos los pandas, en realidad. Muchas gracias por estar aquí trabajando tan tarde. All right. Lectura número 4. Lecture number 4. Here we go. My hobbies. Ese es el tema. My hobbies. Here we go. Hello, I'm Alex. I am 19 years old. I am from Sydney. I am a student. I like to read books. My favorite color is red. I also like to play soccer with my friends. We are a team. We are not professionals, but we have fun. We practice in the park. We are happy when we win. I am not good at cooking, but I try. I am learning to cook new recipes. Vámonos de nueva cuenta, un poco más rápido. Excelente, escriban sus comentarios, lo que vayan entendiendo. Aquí vamos, Let me drink some water, hold on. Here we go. My hobbies. Hello, I'm Alex. I'm 19 years old. I am from Sydney. I am a student. I like to read books. My favorite color is red. I also like to play soccer with my friends. We are a team. We are not professionals, but we have fun. We practice in the park. We are happy when we win. I am not good at cooking, but I try. I am learning to cook new recipes. All right, guys. Excelente. A ver cómo vamos. Dice, vámonos con los comentarios, a ver qué entendimos, chicos. Sí entendí. Ok, mis pasatiempos, dice Ana. Hola, Alex. Hi, color favorito es rojo, mi color es rojo, from Mexico, solo se ve la mano, sí, estábamos en una lectura, perdón. Mis pasatiempos soy Alex, practica en el parque, hola, soy Alex, yo soy de la ciudad, me gusta leer libros, juego fútbol con mis amigos, practico un deporte. Hi, Alex, perfecto. Wow, son muchos comentarios, I'm sorry.
Dice, no estoy segura de cómo contestar la segunda. Juega o practica. No es profesional, pero es divertido. No somos profesionales, pero nos divertimos. Estoy aprendiendo a cocinar. Dice que no es bueno para cocinar, pero que intenta. Practice in the park. No es bueno cocinando, pero lo intenta. No cocino bien, pero practico recetas. Muy bien, mister. No es buen cocinero, pero lo intenta. He's Alex. He's 19 years old. Okay, practican en el parque. Muy bien. No soy bueno, pero estoy aprendiendo a cocinar. Lo último, no lo entendí. I'm learning to cook. I'm learning. Oh, yeah, he's learning to cook. Son felices cuando ganan. Perfecto, Maribel. His favorite color is red. Okay. So let's go with the answers before we continue with the class. What is Alex's? Acuérdense de esto. Bueno, es una clase del futuro, ¿ok? Pero cuando tenemos el apóstrofe aquí con una S representando posesión y termina con Alex, ahí tendríamos que decir Alex's. What is Alex's favorite color? Alex's. Entonces tendría que ser Alex's favorite color is red. Siempre, 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 especialmente ahorita si están iniciando su proceso de aprendizaje del idioma, siempre, por favor, enfóquense a decir sujeto, verbo y complemento. Que esa sea su norma, que eso les dé un norte a ustedes de cómo tienen que responder, ¿vale? I'm favorite color blue. Ok. Ahí García García, no, I'm tendría que ser my favorite color. Es el de él. All right. Number two, what does Alex like to do with friends? Do you remember? He likes, esa es la mejor respuesta. No hay Rosales porque es he. He likes to play, to practice could be, right? To play soccer with. ¿Cuál es el posesivo para él? ¿Lo recuerdan? Posesivo para él, para decir su de él. He likes to play soccer with his, very good, his friends. Excellent. All right. Number three, what is Alex learning to do? What is Alex learning to do? His friends, very good. He likes to play soccer with his friends. I not very good. I send an invitation to promote your diplomado. Please accept my friend. Carlos, ¿qué andas haciendo, mi compadre? ¿Qué andas haciendo, mi compadre? ¿Qué me estás mandando, mister? No entiendo qué me estás enviando. Alex is learning to cook. That's correct. Alex is learning to cook. O sea, Alex está aprendiendo a cocinar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien es nuevo aquí? Acéptalo, lo siento por interrumpir la clase. A ver, ¿pero qué hago, mister? No sé qué tengo que hacer. A ver. Reply to Carlos. Es mi primera clase, dice, soy nueva. Si eres nuevo, mándame un mensaje. Si quieres, tenemos un grupo de WhatsApp. Ok. Y ahorita el ingreso al grupo de WhatsApp lo tengo gratuito. Si eres fuera del país, más 52, I'm sorry. Y luego 6622. Oh, no. 6624-01-41-52. Mándame un WhatsApp para registrarte a un grupo de WhatsApp donde hacemos tareas y demás. Soy nueva, me parece excelente. Bienvenidos a los nuevos.
Chicos, promuevan el grupo de WhatsApp. ¿Qué les parece el grupo de WhatsApp? Es mi segunda clase, dice Ale. Reyes González, bienvenido. Primer día. Tomorrow I will have a test. Send me good vibes. Andy, good vibes, mister. A test, an English test. El grupo de WhatsApp ahorita está gratis, no se paga. Le acerco, bienvenidos a todos, esto es una maravilla, dice Alex. Tengo Carlos, thank you very much. ¿Cuántos son las clases? ¿Dónde está mi publicidad? Aquí está, clases de lunes a jueves, 10:30 de la noche. Todavía no terminamos, chicos, ¿eh? Todavía no terminamos. 10:30 de la noche, hora Ciudad de México, de lunes a jueves. Y acá está mi WhatsApp. ¿Ok? Cualquier cosa. También pueden enviarme mensaje directo ahí en el TikTok. ¿Ok? All right. Vamos a hacer algo. El siguiente ejercicio. ¿Ya están listos? Va a ser un dictado, ¿ok? Acuérdense que el día de hoy estamos trabajando con el listening. Estamos trabajando con desarrollar la habilidad de escuchar, ¿ok? Sobre todo, y eso sí me gustaría que pusieran un poquito de atención en este momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del listening, ¿sí? Va a ser este, que en inglés se llamaría skill, que sería como una habilidad, ¿sí? Habilidad. Esta habilidad, o sea, desarrollar tu oído, es uno de los, yo diría que es una de las cosas que más estrés le causa al alumno. ¿Sí? Desarrollar el oído es lo que los estresa, los paniquea, no sé si esa palabra la conozcan, pero los estresa demasiado que viene un bloqueo. ¿Sí? Es decir, aquí está mi pobre alumno, aquí. ¿Sí? Ahí está, con las orejas bien paradas aquí, ¿sí? Y en el momento que le llegan las palabras, freeze, se congela. Yo soy ese del dibujo, dice Jazz. 60 pasos para ser bilingüe, Maggie, remember. Yo soy ese. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa ese congelamiento? Y dices tú, a ver, estoy listo para iniciar una conversación, estoy listo, estoy poniendo todos mis sentidos y todos mis chakras en orden para entenderle a esta persona que está enfrente de mí hablando, o una película, lo que sea, ¿sí? Pero llega el sonido a sus oídos y existe un bloqueo. ¿Quién de ustedes ha experimentado ese bloqueo? ¿Qué dices tú? Oh, oh, ¿dónde está el baño y a dónde me voy a esconder? ¿Quién de ustedes? Los quiero leer. Thank you, escucha. I will pass the intermediate level. Very good, Andy. Es verdad, teacher, dice. Es que luego hablan muy rápido y uno no entiende. No hablan rápido, Yasa. Tenemos un entendimiento lento. Y eso es lo que hay que trabajar. Yo soy ese dibujo. Yo soy ese, dice, en mi mente estoy como el meme de las matemáticas. Hablan muy rápido, dice. Mi mayor miedo cuando tenga que entender a un extranjero. Ese es otro problema. Ustedes mismos se están poniendo como que ese escudo porque tengo la excusa de ponerme ese escudo. Y ya basta de eso, ¿eh? No, aquí ya no tienen que ser víctimas. No pueden ser víctimas. Si quieren alcanzar un objetivo, no pueden ser víctimas. Entonces, quítense ya de su mente el decir, pobrecito de mí, hablan muy rápido. No, ya. Ya cambiamos eso. All right?
Me quedo freeze y no puedo contestar. Es verdad, a mí me sucede que entiendo la mayor parte de las palabras, pero exactamente, soy como mi perro, sí entiendo. Rodrigo, ya me hiciste la noche, man. Oh my God. Esa frase es very good. Soy como mi perro, sí entiendo, pero no hablo. Oh my gosh, mister. ¿De dónde eres, mister? Muy motivador, teacher. Es que es la verdad, chicos. En verdad, si quieren lograr un objetivo, es que ser bilingües no es cualquier cosa, que no les vendan esa idea de que pueden ser bilingües en 3 meses, en 6 meses. Esto no es rápido, ¿ok? Y a mí no me gusta engañarlo. Ya ando en mis 40s, ya no me gusta engañar a la gente, ¿me explico? Mi entendimiento es un caracol. Es verdad, nos bloqueamos. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio el día de hoy para colaborar un poquito, ¿eh? Vamos a empezar a colaborar en ese desbloqueo. En ese desbloqueo que nosotros... Desbloqueo es con Q, ¿verdad? Desbloqueo. All right. Desbloqueo. Vamos a iniciar a colaborar, ¿ok? Todos somos Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo? Ah, ok, el del perro. ¿A qué edad usted aprendió inglés? Yo empecé a estudiar inglés, Paula, cuando tenía 19 años. A los 19 me consideraba nada, no sabía nada. Yo no pude mandar mensaje, pero estoy segura que estaré en el máster. Perfecto, tengo 33 y pienso que la edad no me ayuda. No, Paula, no. Ese es otro bloqueo. Desde tú misma te estás poniendo esa excusa. Pues ya tengo 33. Esa es como que mi carta de excusa para no dar mi 100%, Paula. No te vayas a confundir, ¿ok? Ok, yo puedo, vamos con ese dictado. Vamos. Me gusta su herramienta de trabajo. Gracias, Rosales. Siento que tengo teflón en mi cerebro, Florencia. Ese es otro bloqueo. Quítense esos bloqueos. Ustedes mismos están bloqueando. All right. Vámonos al dictado. Ok. Nada más déjenme. ¿O ya se están durmiendo? Ok. All right. Entonces, ups, sorry. Si tienes libro, va a ser si tienes libro, es este de aquí, ¿ok? Spelling My Family. De verdad, las clases es muy práctica y nos anima, dice. Muchas gracias. De verdad, es muy práctica. A todos bien padre. Eso no lo hace... Muchas gracias, Carolyn. También, tanto... ¿Qué? Tanto que se piensa que se olvidan luego las cosas y por eso es que así es. Falta de práctica. Yo 38. Sí podemos. Claro que pueden. Claro que pueden. Página número 7. ¿Ok? Si no tienes el libro, pues agarra una hoja normal y un lápiz y un lápiz o pluma. ¿Ok? All right. No van a ver nada, ¿ok? Porque les voy a dictar y pues iban a copiar y ese no es el asunto. ¿Listos? Let's do it. Me gustan mucho tus clases, dice Florencia. Muchas gracias. Hay muy buena vibra en el grupo, dice Dariana. Gracias, en verdad que sí. Muchas gracias por esta bonita labor. Gracias a ustedes. Aparte del inglés y español, ¿qué idiomas más hablas? El de mi perrita también. Tengo una perrita que se llama Hannah. Tenemos 14 años con ella. Y le entiendo todo lo que me dice. Pero no hablo otro idioma. Estoy ahora en julio, cumplo 42 años. Y uno de mis propósitos es aprender otro idioma. Entonces, estaba pensando italiano solamente por el hecho de que es muy parecido al español y creo que lo voy a poder dominar muy rápido porque ya me sé las estructuras y demás, ¿no?
Esa es otra, ¿eh? Cuando aprenden inglés se supone, yo no puedo decir que por experiencia propia, pero sí entiendo más rápido otro tipo de contextos de otros idiomas. Pues dice, ¿podrás compartir con el número de grupo de WhatsApp nuevamente, por favor? Yep. Inspiraciones mágicas. Vas a hacer el ejercicio. Me esperas un ratito para terminar la clase y ahorita les comparto la info. Yo también quiero aprender italiano, un idioma bello. Yes, it is. All right. Vámonos con el dictado. Papel y pluma. ¿Listos? Acuérdense que al final lo vamos a revisar, ¿ok? Ahí van a poder saber cuántos errores tuvieron, vocabulario que no entendieron. Claro que sí, inspiraciones. Ahorita nos vemos con la información. Necesito saber que estén listos. Háganmelo saber. ¿Están listos? Are we ready, guys? Despacio. Sí, Maribel. Take it easy. Ready. Okay, let's do it. My family. Ese es el tema, okay? My family. My family is very special to me. No lo escriban aquí a propósito. Ah, oh, se nos olvidó decirles. Personas nuevas, este es el ejercicio que no se escribe en el grupo, ¿vale? Este al final del ejercicio lo vamos a revisar todos. ¿Vale? ¿Sí entendimos? No se escribe. No, en inglés, Jania. En inglés. Lo que escuches, eso va a ser, es un dictado. Y no escriban en el grupo para que al final podamos, cada uno de nosotros, descubrir los errores, ¿vale? Ok, aquí vamos de nuevo. My family is very special to me. Apúrate, Ainat, para buscar mi hojita. Apúrese, apúrese, apúrese. ¿Desde dónde me ven? ¿Desde dónde nos saludan esta noche? Es una noche helada en Hermosillo. Raro para estas fechas. Yasa ya se está durmiendo. Escribo rápido, pero escucho lento. Desde Veracruz, Jennifer, saludos desde Pensilvania, guay, wow, Orizaba, Veracruz, Mexicali, Cancún, hace mucho calor, Guanajuato caluroso, Tijuana, ¿cómo está Tijuana? Mucho calor, CDMX, Erika, Ciudad de México, me encanta la Ciudad de México, my family is very special to me, Dulce, very good, desde Los Ángeles, desde Guanajuato, Estado de México, Estados Unidos, Jalisco, muy bien. Colombia, Angie, Colombia. Mi país favorito después de México. Texcoco, México, fresco en las noches en Tijuana. Ok. All right, listo. ¿Quién andaba? ¿Ya estamos listos ahora sí? No escriban aquí la lectura. Sí, no escriban la lectura no escriban la lectura aquí en el grupo, por favor. Ni en español ni en inglés, exactamente. Esto escríbanlo en su papel, ¿ok? Ok, aquí vamos. My family is very special to me. Continue. My dad is from Spain. My dad is from Spain. My dad is from Spain. Continue. His name is Juan. His name is Juan. And his name is Juan, and he is 40 years old. Ready. Dulce, no escriban en el chat, porfa. Continue. He is an actor. He is an actor. He is an actor. He is an actor. Continue. You can see him on TV. You can see him on TV.
You can see him on TV. Continue. He is very tall. He is very tall. Double L, okay? And he has brown eyes. He is very tall and he has brown eyes. And black hair. He is very tall and he has brown eyes and black hair. Continue. He is famous. He is famous for his beautiful smile. He is famous for his beautiful smile. Sonrisa, okay? Smile. New paragraph. Párrafo nuevo, okay? New paragraph. My mom is American. My mom is American, comma. Her name is Angelica. Angelica, okay? Angelica. Continue. She is very short. She is very short. Continue. She is thin. Delgada. No sé si recuerden cómo se escribe. No lo escriban aquí todavía. She is thin and has long hair. She is thin and has long hair. Continue. I also have a brother. Also, como también, ¿no? I also have a brother. Continue. He is Marcos. He is Marcos. Continue. He is a student. Dulce, no escribamos, por favor. ¿En qué me quedé? Oh, he is a student. He is a student right now. He is a student right now at the University of California. One more time. He is a student right now at the University of California. Continue. He is tall. Two. He is tall too, como también, okay? He is tall too. And his favorite hobby is to listen to music. And his favorite hobby is to listen to music. Casi acabamos, chicos. Ya mero. Continue. He can play the guitar very well. He can play the guitar very well. New paragraph. This is my family. This is my family, comma. How about your family? How about your family? Es una pregunta, ¿ok? How about your family? Cerramos con question mark, cerramos con signo de interrogación. Antes de mostrarles el texto, alguna palabra o algo que no entendieron, chicos. ¿Todo bien, Oscar?
Thin, okay, Yasa. ¿Cómo se deletrea thin? Well, así sería well, Ana, que sería bien, ¿no? Lo de delgada, dice Diana. Se deletrea T-H-I-N. T-H-I-N. She is thin and... Okay. She is thin and... has long hair. She is thin and has long hair. Me perdí, dice Maggie. ¿Te perdiste mucho, Maggie? No lo sé. Es mi duda. Thin. Okay. All right. Aquí está. El texto. ¿Se ve bien o le hago zoom? ¿Cómo vamos? No, solo esa parte. Ah, okay, Maggie. Muy bien. Thank you, teacher. Pocas palabras no las entendí. ¿Quién me dice eso? Oh, Hania. Pocas palabras no las entendí, pero no le puedo decir cuáles porque no las entendí. Ah, pues. Excelente. Yes, of course. Zoom. Zoom. Solo esa palabra. Entendí todo. Muy bien. I not. No se ve. No se ve. A ver, ahí se ve mejor. Lo demás lo entendí. Zoom. Ah, que haga Zoom. Oh, my God. I was like, what? No se ve. Spain. Más a la izquierda, por favor. Yes. Y yo, what? Ah, ok. Es que tengo la luz encendida. I'm sorry. Ahí está. Is that better? ¿Se ve mejor? Ok. Qué llorones son, qué bárbaro. Thank you. Ella es chaparrita. Sí, chaparrita, short. Him. Ana, ¿dónde está? Him, 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 him. Him, him, him. ¿Dónde está? Oh, you can see him. Puedes verlo, verlo. O sea, como dices, ver, no podrías decir see he. ¿Ok? Ahí tendrías que usar him. Es una clase futura, ¿vale? Yes, yeah, you can see. All right. Rodrigo, tomorrow, the class is at 10:30 p.m. Mexico City time. Where are you from? Okay, Ana, there you go. Thanks, you're welcome. Caroline, ¿cómo te fue? Cuenten las palabras, cuenten cuántas palabras tuvieron incorrectas, ¿vale? ¿Por qué American comienza con mayúscula, teacher? Porque las nacionalidades van a ir siempre con mayúsculas. Mexican, American, Chinese, Japanese. All right? Me equivoqué poco, dice Fanny. Cuenta las incorrectas, Fanny. Lo escribo todo bien, menos el tin. Excelente, Yasa. Right? Ixa Hernández, súper bien. Solamente tin no lo sabía, dice Carolina. Me confundí con his y con el his. Pss, definitivamente, pues son palabras homófonas que suenan igual, ¿no? Solo cuatro errores, Tati. Excelente. Thank you, teacher. You're welcome, Maggie. Me equivoqué en una y me faltó una palabra. Sonia, excelente. I'm from Veracruz, but currently live in Querétaro. Excelente, Rodrigo. Te espero mañana en clase. 10:30 p.m. for you. Me faltaron unos puntos al inicio. Eso me confundí al decir continue. ¿Es punto y seguido? Sí, ajá. Podríamos decir period, ¿no? Y ya sabemos que hay que continuar. 3 errores, dice Fanny. 2, Maribel. 9, Alex. Excelente. See you tomorrow. Bye bye, Rodrigo. Escribí mal. Smile. Puse smiling. All right. Ok. Pues ahí está. Hemos terminado la clase del día de hoy. Quien es nuevo y quiera información acerca de mis contactos, mis cursos, mis libros, el podcast, el grupo de WhatsApp, el canal de YouTube, las suscripciones de TikTok, todo lo que quieran saber,
en unos momentos. Dice, 5 palabras, Florencia, excelente. Thank you, teacher, dice Sonia. You're welcome. Maya, no te había visto. Thanks for being here today. Es todo, Yasa. We finished today. What time is it? Oh, yeah, about time. Yo, por favor, dime, no se vayan, espérense. Thank you, teacher, good night. Yasa, nos vemos mañana. Mr. Emix, hasta Chihuahua, nos vemos mañana. Florencia, 15 mal, dice, nada mal. Entendí 4 en vez de 4, ok. Yo mandé mensaje al número, podría entrar, Huicho. ¿Mandaste mensaje al WhatsApp? Sí, ahorita que termine el en vivo te contesto, ¿vale? Yo, por favor, ¿cómo unirme? ¿Me mandaste mensaje, Grace, a mi WhatsApp? 4 palabras. Thank you, teacher, dice Dani. Hola, Dani. ¿Qué no ibas a comprar el libro, Dani? ¿O me estoy equivocando? 2 errores, Maggie. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Excelente! See you tomorrow. Me siento muy feliz a ver que puedo escribir lo que dicto. Oh, Florencia, ¿cuántos errores tuviste? Se me fue. A ver, se me están yendo los comentarios. Ana Castillo dice, es mi primera clase y la amé, súper explícito, mucha paciencia. Thanks, teacher. Ana, bienvenida. Mando un mensaje para agregarte al grupo de WhatsApp, lo tengo gratis ahorita. Me encantó su contenido, teacher. Creo que voy a aprender mucho con usted. Adelante, bienvenida. Al grupo, Huicho. Ajá. See you tomorrow, Danny. Florencia, ¿cuántas? Yasa, 12:46. We're finished. En un rato le mando... ok, Dani, si eres tú entonces. 6 mal, excelente. Maya, ¿cómo te fue? Bendiciones. Nos vemos, Liliana. Nos vemos mañana, Liliana. Dariana. No se ve bien. Wait. Play también significa tocar. Sí, Maribel. Tocar un instrumento. Play guitar, play the piano. Good night, everyone. Yasa, thank you. See you tomorrow. Emix, gracias por los pandas. Me equivoqué con 3, dice. A ver. Esperen los comentarios, voy atrasado. I'm sorry. Me equivoqué con 3 palabras, dice Carlos. Excelente, man. Thanks a lot, Dulce. Bienvenida. Yo nunca lo escribí, solo cerré los ojos. ¿Cómo te fue, Uva? ¿Te fue bien? Hobby and hobby es lo mismo. Sí, hay un error aquí. Creo que hobby aquí tendría que ser hobby. Hobby. Creo que es cuando es plural, hobbies. Déjame averiguarte eso. Yo también tuve duda, mister. Oh, Maggie. Good night, teacher. Good night. Dulce, nos vemos. Fernando, Lara, nos vemos mañana. Entonces ya nos podemos retirar. Dariana, ya terminamos la clase del DOI. Sí. Mandé mensaje para poder mandar. Mándenme mensaje si quieren incluirse al grupo de WhatsApp. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Estas son las opciones que tengo para que estudien conmigo, si están interesados. Este lo tengo gratis en este momento. El grupo de WhatsApp es gratuito. Si me mandas mensaje, te agrego en este momento. Si quieres el libro para trabajar en este grupo, es la suscripción de TikTok, $125 o $5.99. Y si quieres la masterclass, que eso luego hablamos de eso, es otra inscripción. O si quieres clases en vivo conmigo por Zoom, también tengo diplomados, ¿ok? Ahí está mi WhatsApp para que me envíen mensaje. Vámonos con los comentarios. De un rato, 6 malas, ok. Bye, Diana. Nos vemos mañana. Thank you, user 1697. Good night, everyone. Thank you. ¿Qué dice? Me equivoqué.
Yo nunca lo escribí. Ok, ya leí eso. Entonces ya nos podemos retirar para poder meter. Dos errores, Alondra. No te había leído, perdón. Hobby fue mi error. Todo bien, pero no quiero llegar al pasado y futuro. Tranquilo, Oscar. Cuando te llegue el momento de llegar ahí, ni vas a sentir, en serio. Nos vemos mañana, teacher. Giovanna, muchas gracias. Dio una estupenda clase, como siempre. Muchísimas gracias, Giovanna, en verdad. Gracias por sus clases, profesor. Maribel, de nada. Bienvenida. Qué bueno que lo estén aprovechando. Listo, gracias. Ya envié un mensaje. Ana, muchas gracias. 5 palabras, solo me confundí. Florencia, excelente. 5 palabras. Muchas felicidades. Muchas gracias. Me encantó su clase. Ana, go. Hoy fuimos muchos alumnitos, teacher. Ya sé, fuimos más de 100 personas el día de hoy. Till tomorrow, 1697. See you tomorrow. Paula Ruiz, 3 errores. Listen, no puse la N al final. Ok. Smile, escribí mal. Y bienvenida, Paula. Muy bien, 3 errores. Muy explícito, teacher. Me encantó la clase. Inspiraciones mágicas. ¿Ya checaste el teléfono? Inspiraciones, yes. Ahí voy con los mensajes, perdón. Me gusta leerlos todos. Un segundo. Ok, más o menos dice Maya. Hair puse air, dice Florencia. Escribí hobby en vez de hobby. Ok, thanks teacher Luna. Muchas gracias, nos vemos mañana. Yo entendí algunas, pero intento concentrarme, dice Zairet. Se me fue el internet, no lo pude escuchar. Jessica, voy a subir la clase grabada por si la quieres hacer, el ejercicio. Uva Flores, yo ya puedo abrir los ojos. Sí, Uva, ya. Good night, teacher Sonia, nos vemos mañana. Des, see you tomorrow. I also, Florencia. Tuve 3 errores con listen, silencio y also. Muy bien. Ya le mandé mensaje. All right, nos vemos mañana. It's my first time writing in English, Camila. Very nice. 9, Jennifer. Very good. Fernando, 10 malas. Okay. Muy bien. See you tomorrow, Maribel. ¿Qué día son las clases por TikTok? Camina suave. Nos vemos. Aquí está. De lunes a jueves. De 10:30 a las 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. See you tomorrow. Hasta mañana, Jessica, descansa. Yo quiero entrar al WhatsApp. Jelly, mándame un WhatsApp. Acá está mi WhatsApp. Mándame un WhatsApp y te meto al WhatsApp. Yo quiero entrar al WhatsApp. Entré tarde, alcancé el dictado. Ah, ok, Florencia. Enviaré la clase grabada. Hasta mañana. Fanny, hasta mañana. ¿A dónde enviamos mensaje para el grupo de WhatsApp? Ahí está el número, Dariana. Jime, 20, ok, 20 incorrectas. ¿Alguna recomendación sobre la clase de hoy, teacher? Voy a enviar la clase grabada y un resumen de la clase para que lo escuchen, ok, lo pueden escuchar. La parte del dictado lo pueden escuchar varias veces para que sigan desarrollando su oído. See you tomorrow, hasta mañana, Jessica, descansa. Don't worry, Florencia. Buenas noches, teacher. Oscar, nos vemos. De nada, Florencia. Nos vemos mañana. Acuérdense, tengo un diplomado por arrancar el 20 sabatino. Clases en vivo por Zoom, 20 de abril. Le mando WhatsApp, teacher. Gracias por la clase. Entendí mucho. De nada, Mon. Nos vemos mañana. No te pierdas la clase. ¿A qué hora mañana, teacher? Ainat, a las 10:30, hora Ciudad de México. ¿Dónde te encuentras? Thank you, teacher. Rest and see you tomorrow. Alex, see you tomorrow, man. Thank you. Listo, teacher, mil gracias. Ya le envié mensaje. De nada, inspiraciones. Good night, Alex. Excelente clase, se me fue rapidísimo. Ya le envié mensaje. Alex, bienvenido a la clase. Bienvenido, bienvenida. I'm sorry. See you tomorrow, Emix. En serio, Emix. No sabes el gusto que me da que sigas entrando a clases. Tuve 9 errores, creí que tendría más. Hania, muy bien. Gracias, teacher. Good night, dice Erika. Teacher, ¿tendrá algunos ejercicios para hacer las contracciones? Sí. ¿Ya tienes el libro, Zairet,
deberías de comprar el libro. Inscríbete a TikTok, 125 pesos, te mando el libro y ahí vas a poder hacer todos los ejercicios de la clase. Y extras, ¿no? Que no había adelantado el diplomado, dice Hania. Ah, Hania, tenemos que hablar de eso. Iba a ser el 13, ¿te acuerdas? Pero va a ser hasta el 20, no le digas a nadie. ¿Qué hora es su estado, teacher? Aquí son las 10:56. Estoy en Sonora. El precio de la clase de Zoom es por clase total. El precio de las clases de Zoom es por clase o total. Es total. El diplomado es $1,500 al mes. Y estoy regalando los libros ahorita. Los 12 libros los estoy regalando. Ay, qué bien, teacher. Ya quedaría comenzar. Ya sé, Hania, yo también, pero... En Canadá son las 11:56. Una hora más, Maya. ¿En qué parte de Canadá te encuentras? ¿Ya hablas inglés, Maya? ¿Dudas? Edmonton. ¿Cómo se pronuncia? Edmonton. ¿Cuánto llevas allá, Maya? ¿Cuánto tiempo llevas en Canadá? No me digas años porque te voy a regañar. Ah, ok. Bueno, un año todavía. Thank you, Flores, por seguirme. Teacher, ¿su esposa habla inglés? Sí, sí habla inglés. Ella está encargada de los grupos de niños en la escuela. Tenemos clases de niños de 6 años a 8 años, de 9 años a 12 años y de 13 años a 16 años. Y ella es la coordinadora de estos grupos. I know, right, Hania? Creo que entraré a ese grupo, teacher. ¿A qué grupo, Maya? ¿Al diplomado? El diplomado sabatino es muy buena opción, Maya. 4 horas en sábado, intensivo. Ah, de los niños. Sí, mándame mensaje. Te contactará mi esposa. Qué padre que hagan tan buen equipo. Pues a veces nos peleamos, Maggie, no creas. Verás, aquí ha de andar. Verás, si no. Solo es para niños. No, Flores, tenemos grupos para niños, grupos para adultos. La opción 3, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Esto es mensual también? Es mensual, pero aquí vienen incluidas 4 horas... de masterclass. Acá tengo la masterclass de este mes. Esta es la masterclass de este mes. Hoy duerme en el sillón, teacher. ¿Cuál es el costo de la clase de niños? La clase de niños son $800 mexicanos al mes. Incluye libros. E incluye la inscripción, esa es la promoción que tenemos. $800 al mes, libro incluido e inscripción gratis. Mis gemelas de 4 años están en un grupito pre-kids, casi siempre solo asisten ellas. Oh, really? Fíjate, Maggie, teníamos clases de 4 a 5 años. Tenemos el programa, de hecho, pero ahorita no tenemos grupos abiertos tan pequeñitos. Pero sí tenemos los programas, libros y todo. Great job. ¿Dudas, chicos, antes de retirarnos? ¿Alguna duda?
Gracias, Maggie. Good night, Maya. See you tomorrow, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Si no se han comunicado conmigo, ahí está mi WhatsApp. Ya me voy a retirar. Están por niveles y cuánto mensual. Los grupos de niños, Flores, ¿a eso te refieres? ¿O los grupos de adultos? Adultos. Adultos está en $1,500 al mes. Incluye el libro. All right. See you, Hania. Nos vemos tomorrow. Thank you for your patience. De nada. It's a pleasure. Okay. ¿De dónde nos contactas, Flores? Fernando, no te había visto. ¿Sigues aquí, Mr.? Very good. Para mí es súper importante con mis hijas porque creo que el inglés es la llave para cualquier lugar. Definitivamente, definitivamente el inglés ya es como el español. Good night, dice Dariana. Bienvenida a clase. New York, Flores. And you're from Mexico, right? ¿En dólares en cuánto equivale? Para adultos son $80 al mes. Para adultos. Voy a abrir dos grupos, acuérdense. Voy a abrir un grupo, el grupo sabatino, que es el que ya está a punto por, ya está casi por iniciar. $80, Mr. Flores. Fernando, ¿cómo te fue en el dictado, Fernando? ¿Me dijiste tu score? Desde Guadalajara, Jalisco. Ok. Listo, chicos. Entonces, Flores, me enviaste mensaje. Ya me voy a retirar. Thank you, Maggie. Nos vemos mañana para la clase que sigue, ¿vale? Thanks, teacher. Ale, see you tomorrow. Thank you. Ya me enviaste mensaje, ¿verdad? Thank you very much. Ahí te contacto. Have a nice night, Maggie. You too. You have a nice night. Fernando, no me... ya me contestaste. 10 malas, teacher, pero yo mismo me sorprendí por las buenas que tuve. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, mister? Good night, Huicho. Bienvenido a clase, Huicho. ¿De dónde nos contactas? ¿De dónde nos ves? See you tomorrow. Sí. Si tienes tiempo de conectarte a la clase, te va a ayudar mucho, mister, en tu inglés. Te lo puedo jurar. All right. Bueno. Bye bye. Desde Los Ángeles, Huicho. ¿Eres mexicano? Los Ángeles, California. ¿Ya hablas inglés, mister? Bye bye, Joanna. No te había visto, Joanna. See you. See you tomorrow. Bye bye. Thank you, teacher Fernando. Nos vemos mañana. Thank you. Thank you for being in class. Guatemalteco y solo puedo entenderlo para casi no lo hablo. Muy bien, pues aplícate en las clases, mister. Ok, aplicadito. O, ¿cómo se puede decir también? Juicioso, right? O eso es más colombiano, ¿verdad? No más guatemalteco. Ok. See you tomorrow. Nos vemos. Díganme bye, por favor. No quiero cortar así a la... Gracias por todo, teacher. Dios lo bendiga y hasta mañana. Hasta mañana, Ainat. Bendiciones.
Orlando, llegaste tarde, mister. Goodbye. Bye, Maya. Nos vemos mañana, chicos. Que descansen. Mañana mando la clase grabada. Y pues ahí la van a poder revisar, ¿sale? See you tomorrow. Bye, bye.